Bien, ahora continuemos con el ejercicio número 8. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a realizar la parte superior donde inicia con el valor de 50. A ver, veamos, hacemos clic en la línea y empezamos con la parte superior. Como no nos permite hacer líneas hacia esta parte, clic o presiono F5, sería el valor de 50. Ahora hacia abajo, F5. Sería el valor de 30. Ese detalle no parece salir, pero es 30. Hacia la parte de atrás nos dice que tiene el valor de 4. Hacia la parte de abajo un valor de 10. Enter. Hacia la parte de adelante un valor de 12. Enter. Hacia abajo un valor de 25. Hacia atrás un valor de 35. Enter y luego se une con el punto inicial. Enter para concluir. Y ahora una línea desde este punto. Tecla F5 hacia allá. Vale un valor de 65. Escape. Como ven, está demasiado grande. Vamos a seleccionar todos los objetos y moverlo. Mover punto inicial, punto final. Ya. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar la copia. Copiar punto inicial, punto final, punto final, punto final, punto final, punto final. Y nada más. Escape. Vamos a copiar todos estas líneas. Copiar punto inicial, punto final. Enter para concluir. Nos podemos dar cuenta que muchas de estas líneas están ocultas, por lo tanto vamos a tener que cortar. Trim, enter, eliminamos esta línea, esta línea, esta línea. Nada más. ¿Por qué no eliminó esta línea? Porque se tiene que usar el comando suprimir o erase. Esta parte tampoco aparece. Suprimir. Ahora sí. Ahora vamos a mover un poco nuestro objetivo y vamos a realizar la copia de este punto. Copiar punto inicial, punto final. Empezamos. La línea que viene desde acá hacia esta zona, ¿cuánto vale? Vale 45 o 65 menos 45 entre 2. ¿Cuánto vale eso? Vale 20 entre 2, 10. Enter, 10 para ahí. Presiono tecla F5, 10 para este lado. Enter, enter. ¿Cuánto vale este valor de acá para acá? Vale 45 menos 35 entre 2. Entonces hago la línea, sería 10 entre 2 sería 5, enter. 1 con el punto de acá, enter, tendría esa zona. Igual, copio este punto, copiar, hasta este punto, enter, copio, copiar, punto inicial, punto final, enter, de la misma forma, copiar, punto inicial, punto final, enter. Ahora, ¿qué hago? Simplemente realizar la línea que une estos dos puntos. Enter. Ahora hay una línea que viene desde este punto de acá hasta el punto de acá. Enter. ¿Qué elimino? Esta zona. Suprimir. Y suprimir. Ahora solo me faltaría copiar esta línea inclinada. Copiar. Copiar desde el punto inicial hasta el punto final. Enter. Tendría que realizar el comando cortar. Enter para activar el comando. Cortar, 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 enter. Y el ejercicio está concluido. Es el caso de las líneas ocultas. Todavía no lo estamos viendo. Vamos a guardar el archivo. Guardar como. Sería el ejercicio. El ejercicio 8B. De la lámina B.